Algunas personas dicen que los primeros 10 años de la carrera profesional afecta al bienestar financiero para el resto de la vida. Ellos construyen una fundación sólida para las próximas décadas, ayudan a tener confianza y una buena actitud para la vida y futuros desafíos. Controlar las finanzas personales no significa tener que empezar a ahorrar para poder usarlo cuando tengas 50 años. Significa que, aunque no tengas mucho dinero, los comportamientos financieros se convertirán en hábitos. Si eres bueno administrando 200 euros, es posible que también lo seas gestionando 20.000 euros. Por otro lado, si estás empezando a acumular deudas ahora, probablemente continúes haciéndolo aunque tus ingresos aumenten. Esta es la regla básica de las finanzas personales. Es obvio. Pero, ¿qué significa realmente? Significa que si no gastas cada centavo que ganas, puedes aumentar tu seguridad financiera y ahorrar dinero para cumplir tus sueños y pasiones. También significa que si gastas más de lo que ganas, por ejemplo, con tarjeta de crédito, seguirás endeudándote y te volverás financieramente inseguro. De acuerdo con esta fórmula, existen reglas generales de bienestar financiero. Aumentar tus ingresos, controlar tus gastos, evitar deudas y multiplicar el dinero que ahorraste. Ahora vamos a ver algunos consejos adicionales sobre cómo comenzar a, a administrar tu dinero. Muévete de la casa de tus padres o al menos ten presupuestos separados. Cuanto antes te independices, más pronto sabrás el coste de la vida real y respetarás más tu dinero. Comienza tu primer trabajo lo antes posible. No confundas los ingresos con los activos. La verdad es que no importa cuánto ganes si gastas todo. En ese caso, eres solo un intermediario y te estás gastando todo tu dinero. Elige tus herramientas financieras sabiamente. La primera herramienta será, o ya es, una cuenta bancaria. Con el tiempo, también deberías interesarte en las herramientas de inversión. El principio general es, Dedica tiempo a aprender sobre las herramientas y elige lo mejor para ti. Las recomendaciones también son buenas en este caso. Deshazte de los préstamos y deudas si los tienes. En algunos casos, los préstamos y las hipotecas son opciones razonables, pero rara vez lo es un crédito para comprar ropa nueva. Sé libre e independiente. Los artilugios caros son geniales, pero solo si puedes pagarlos. No compres juguetes caros a menos que tengas el dinero para ello. Si realmente te importa, concéntrate en ganar dinero y ahorrar dinero para comprarlo. Comienza a ahorrar. Para los adultos, generalmente se recomienda tener ahorros que equivalen a tres o seis veces el ingreso mensual. Hace que la gente tenga más confianza y no tenga miedo de tener un nuevo trabajo o comenzar un nuevo negocio. Para ti podría ser una pequeña cantidad. Solo demuéstrate que eres capaz de no gastar todo. El resto es simple. Esta sensación es adictiva. Trabaja más inteligente, no siempre más duro. Aprende a invertir, pero solo si tienes algo de dinero que puedas gastar en él. Existe la posibilidad de que al principio puedas perder parte de él. No olvides invertir en emociones, recuerdos y autodesarrollo. El alcance de esta lección no cubre ni siquiera los aspectos básicos de la administración de tu dinero. Si deseas controlar tu presupuesto mejor, aquí hay algunas fuentes excelentes de conocimiento financiero. Hablar con personas con experiencia, leer libros y blogs, asistir a capacitaciones o jugar juegos basados en finanzas.